Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Soy Sofía Alvarado y les traigo un montón de notas interesantes. Esto es lo que vamos a ver. Primero, nos fuimos al restaurante italiano Il Cestino, donde nos enseñaron a hacer pasta. Ravioles, fettuccini, espagueti, también canelones, y después de que hicimos todo ese arduo trabajo, nos dejaron probarla. También el nuevo informe de la ONU, el último, que dice que el 25% de los animales y las plantas del mundo ahora están amenazadas por culpa de los seres humanos. En otras notas interesantes, las carcasas de las langostas ahora podrían utilizarse para crear plástico. Y para terminar con este pequeñito avance, Alemania entra en la carrera del espacio y está creando leyes para atraer inversiones. Y como les venía diciendo, frente a la dura competencia de China, Estados Unidos e incluso el pequeño Luxemburgo, Alemania trabaja en nuevas leyes para atraer inversiones privadas y asegurarse una porción en el mercado espacial emergente. Alemania entra en la carrera por la comercialización del espacio exterior. Su principal motivación está en que compañías de Estados Unidos y Asia prometen grandes beneficios a inversores privados, que van desde la exploración hasta la extracción de recursos del espacio. Hace algunos meses, varios países de Europa se comprometieron a apoyarse en el desarrollo de futuros cohetes lanzadores, como Ariane 6 y Vega C, para el lanzamiento de satélites, comenzando en 2020. El transporte espacial y el acceso al espacio exterior son siempre una cuestión estratégica. Lo necesitas para fines militares y de seguridad. Todos los países deben estar en condiciones de decidir por sí mismos qué satélite debe ir, a dónde y cuándo, y por eso tenemos a Ariane 6, también para que sea menos costoso. Entre otras cosas, la nueva legislación limitaría las responsabilidades financieras y legales de las empresas privadas si los accidentes ocurrieran en órbita, aparte de ofrecer incentivos para nuevos proyectos. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, sin embargo posee el séptimo presupuesto espacial nacional más grande, estimado en un poco más de $1,000 millones. Bueno, en lo que a mí respecta, Alemania necesita una estrategia de inversión centrada en la industria para los viajes espaciales, porque necesitamos acceso a capital de riesgo que se centre en industrias innovadoras, y los viajes espaciales son muy complejos en lo que respecta a la minimización de riesgos, pero también en el desarrollo de mercados y adquisición de clientes. Algunas empresas ya están considerando mudarse a Luxemburgo, país que ha tomado la iniciativa en Europa al promulgar leyes para limitar las responsabilidades sobre las operaciones mineras y ha establecido un fondo de inversión de $100 millones para proyectos. Es un mercado global, tenemos a nuestros clientes y los mantendremos, incluso si tenemos que dirigir la empresa desde otro lugar. Berlín también ejerce presión en las Naciones Unidas para establecer estándares para la minería en la Luna, asteroides y otros cuerpos en el espacio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Unos innovadores guantes creados por una compañía británica que desarrolló el prototipo de estos guantes nos permite hacer música, melodías con las manos. Hacer música al ritmo de sus manos en el aire. Sus movimientos pueden crear piezas de música electrónica con la tecnología de los guantes MyMew. Los guantes contienen sensores que miden la curvatura de los dedos y la orientación de la muñeca y luego tienen componentes electrónicos que envían toda esa información a una computadora a través del Wi-Fi. Dentro de la computadora tenemos algoritmos que pueden reconocer diferentes posturas a través de una máquina de reconocimiento, un puño, una mano abierta o un dedo, realmente cualquier postura que quiera enseñarle. Y finalmente la siguiente fase es que tenemos nuestro software que le permite al músico componer su propia relación entre el gesto por un lado y el sonido por el otro. Aidan Stark representa la marca británica y asegura que las posibilidades que ofrecen los guantes le permite a los músicos expresarse a través de las infinitas posibilidades que la tecnología les ha dado. Varios artistas ya los han experimentado, como la intérprete holandesa Chantal van den Berg. Inmediatamente cuando hice mi primera canción con los guantes, supe de inmediato que tenía que pensar en mi presencia física en el escenario, y ahora la coreografía y también la visualización de mi música se ha vuelto mucho más importante de lo que jamás hubiera imaginado. Los guantes han estado en el mercado desde hace varios años,
Pero ahora hay una nueva versión que se ha hecho popular entre pianistas clásicos, compositores de películas, además de la estrella pop Ariana Grande. Jorge Agobián, Voz de América. Se me acaba de ocurrir que además de los músicos, los bailarines podrían crear música mientras bailan con estos guantes. Sería bastante interesante. Pero cambiamos a otros temas, dejamos la música de lado y resulta que dos mineros de carbón en el sur de Polonia luchan contra la contaminación del aire con bancos especialmente diseñados para detectar y purificar el aire sucio. No todos los días toma el consejo de un banco, pero este está tratando de proteger su salud. Los sensores del interior cambian de color según la calidad del aire que los rodea. Verde significa tome asiento, el aire es relativamente limpio. Ámbar significa que tal vez no le quede demasiado tiempo. Rojo significa que la contaminación del aire es demasiado alta, debe permanecer en el interior. Irónicamente, fue inventado por dos mineros de carbón en el sur de Polonia. Por el bien de los niños, queríamos crear un producto que pudiera mostrarnos lugares donde fuera seguro pasear y otros donde sería mejor que nos quedáramos en casa. Además de una advertencia sobre el aire sucio, lo está limpiando activamente con un purificador incorporado. El sistema de purificación que se ha instalado en los bancos limpia 860 metros cúbicos de aire por hora, lo que le permite purificar el aire en una habitación que mide 80 metros cuadrados. Actualmente solo hay un banco instalado en el ayuntamiento de la ciudad natal del fabricante, pero tienen esperanzas de ampliar la producción. En 2016, 33 de los 50 lugares más contaminados de la Unión Europea estaban en Polonia, según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 80% de la energía del país proviene actualmente del carbón. Su objetivo es reducir esta cifra a la mitad para 2040, mediante energía renovable y nuclear. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una iniciativa a la que hay que ponerle atención después del último informe de la ONU que reveló que el impacto del ser humano sobre el planeta es realmente alarmante. Hemos crecido tanto que para detener la destrucción que ya hemos hecho se debe realizar un cambio transformador en cada aspecto en que interactuamos con la naturaleza. La Tierra está perdiendo cantidades alarmantes de biodiversidad en todo el mundo. De los lémures de Madagascar a los anfibios como las ranas y las salamandras, e incluso las plantas. Algunas estimaciones sugieren que el 50% de la biodiversidad del planeta podría desaparecer en este siglo. Se espera que un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas exponga los daños a nuestra propia casa en términos estrictos. Con el empeoramiento del estado del mundo viviente, este informe continuará documentando, lamentablemente, la pérdida de paisajes culturales en el campo, aquí en Francia. Con estas cosas materiales, perdemos un poco de nuestra alma, un poco de nuestra razón de ser. El informe ha tardado 3 años en escribir. Su objetivo es visualizar el crecimiento humano y mantenga la biodiversidad del mundo. Cuando tenemos un proyecto agrícola, tenemos que pensar, ¿cómo mantenemos la biodiversidad en nuestros sistemas agrícolas? Si tenemos un proyecto de agua, ¿cómo expandimos nuestro proyecto de agua sin dañar la biodiversidad? El informe abarca a los seres humanos, desde los arrecifes de coral y los océanos, a los ecosistemas terrestres, así como algunas de las especies más icónicas del planeta. Los autores dicen que su esperanza está en la próxima generación. La última evaluación global de la biodiversidad se publicó en 2005. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En la siguiente nota vamos a ver cómo utilizan las carcasas de las langostas para crear plástico. Pero ¿qué tan buena idea es esto? Porque entonces quiere decir que vamos a ocupar más langostas. Vamos a ver. Lo usamos todo el tiempo. Envases de plástico para pastillas, plantas y comestibles. Pero estos productos son especiales porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shellworks quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente.
el proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos. Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables. El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico. Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer. Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shellworks dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa. Ya venimos con la pasta que hicimos en Il Cestino, un restaurante italiano que nos permitió entrar a su cocina. Ya venimos. Ya estamos en Il Cestino con el chef Mauricio Ríos, que viene desde Nicaragua, y vamos a aprender a hacer pasta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer espagueti, fettuccini, raviolis y farfalle. Y farfalle, con dos pastas, ¿cierto? Sí, con dos pastas. Una de huevo y una a base de espinaca. Bueno, entonces cuando quiera, chef Mauricio, okay. Empezamos. Bueno, comenzaremos con la harina. 350 gramos de harina. ¿Y eso usted lo hace todos los días? Sí, aquí todo es artesanal. Yo he escuchado varios dichos que dicen que depende de cómo está el día, ¿verdad? Que si ya está lloviendo, que si hace mucho calor, que eso afecta a la masa, ¿es cierto? En este caso es el secado de la pasta. Ok, si está haciendo, si está muy húmedo el clima, La pasta tiende a tardar un poco en el secado. Y la pasta logra su color en las primeras horas del secado. Entonces seguiremos. Lleva media cucharadita de sal. Una de aceite de oliva extra virgen. Y cuatro huevos, que los podemos ir incorporando y mezclando con un tenedor de forma envolvente. Entonces vamos incorporando uno a uno conforme se va mezclando la harina, el huevo y los ingredientes. ¿Hace cuánto está haciendo pasta? Ya tengo más de 8 años. ¿Y fue alguna escuela o todo lo aprendió trabajando? Lo hemos aprendido trabajando en restaurantes y modificando algunas recetas, ¿verdad? Perfeccionándolas. ¿Y siempre supo que quería ser chef? Sí. Hasta obtener una pasta como la que tenemos aquí en de muestra. Entonces esto es algo como para tener de base cómo ir trabajando
la harina con respecto a los huevos. Uh-huh. Pero aquí yo ya tengo la masa estirada, entonces si gustamos procedemos a... Ok, y nada más, si uno la quiere hacer verde, entonces después de que ya lo termina de revolver, okay, aquí, sí, le agrega. Entonces eso. Si queremos hacer pintar la masa verde, aquí tengo un extracto de espinaca. La espinaca la metemos a un procesador, uh-huh, y ahí mismo podemos mezclar la espinaca con los huevos hasta obtener esta pasta. Entonces esto se lo incorporamos a la masa y vamos a tener el resultado de la masa verde. Entonces seguimos a colocar la máquina para hacer fettuccine. Pero antes usted la pasó y la aplanó, ¿cierto? Sí, ¿y cuántas correcto. Veces hay que pasarle como los niveles? Porque las máquinas tienen ciertos grosores, ¿verdad? Ah, ok, sí. Aquí tenemos de muestra la masa de huevo. Uh-huh. Ya, entonces, esto venimos, lo aplanamos un poco, lo enharinamos y procedemos a estirarlo. Entonces, abrimos los rodines. Y así vamos obteniendo la delgadez de la masa que queremos utilizar. Uh-huh. Entonces, como así. Hablábamos antes, ¿verdad? La masa se hace y se usa inmediatamente. Sí, correcto. Si no se pone, la masa, esto es recomendable usarlo después de hecho media hora, porque tiende a quebrarse, a volverse quebradiza la masa. Uh-huh. Entonces okay. Vamos enharinando y vamos estirando. Entonces yo la amaso, la harina, los huevos y los ingredientes, sí, correcto, que voy a ocupar, y la puedo usar de inmediato, la tengo que dejar reposar. Le puede dar unos 20 minutos, la podemos envolver con un trapo húmedo que repose uh-huh. ese tiempo uh-huh. y después podemos proceder a utilizarla. Ya, entonces aquí podemos ir regulando el grosor de la masa hasta donde queremos utilizarla. Ok. Entonces, va a depender, ¿verdad? Sí, correcto. De lo que vamos a hacer. Entonces, aquí ya tenemos la masa estirada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí tenemos ya otras donde ya están listas, estiradas y cortadas. Entonces, este es la máquina para cortar el fettuccine, que uh-huh. es un poco más grueso. Entonces, colocamos. Aquí ya tenemos las láminas del fettuccine. ¿Esas son más gruesas o más delgadas que las del espagueti? Son un poco más delgadas el grosor. Okay. Entonces ponemos en la máquina. Uh-huh. Y vamos bajando. Y entonces de esta forma aquí podemos obtener el fettuccine. De qué bonito. Ya, entonces aquí está. Aquí tenemos lo que es el fettuccine. Uh-huh. Igual podemos hacer otra. Cuando ya el fettuccine esté listo, ¿lo puedo guardar? ¿Lo tengo que usar inmediato? Okay. ¿Cuánto tiempo me dura? Si tiene un buen secado, le puede durar hasta 6 meses. Okay. ¿Ya? Entonces, y para que él seque mejor, la forma es poniéndolo de esta forma. Estirado. Sí. Ok. Y se puede así sobre la mesa, no importa. Si tienes una bandeja, mejor. Entonces, aquí tenemos lo que es el fettuccine, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a hacer el espagueti. El espagueti
Entonces quitamos la pieza y ponemos la otra de aquí, del espagueti. Entonces aquí tenemos ya las láminas cortadas. La del espagueti, la lámina del espagueti al del fettuccine es diferente porque este es más delgada y el del espagueti es un poco más grueso. Entonces aquí tenemos el espagueti, que es un poco más delgado. Ok. Bueno, Mauricio, bueno, nosotros vamos a seguir aquí haciendo las pastas. Vamos a ir a una pausa, pero ya venimos con un poquito más de todo lo que nos está enseñando aquí el chef de Il Cestino. Ya venimos. Ya estamos terminando los ravioles que nos está haciendo el chef Mauricio acá en el restaurante Il Cestino. Ya nada más falta taparlos, ¿verdad? Ok, sí. Esos son. Aquí tenemos la pasta verde que hicimos. Vamos a tapar. Ahí está el relleno de queso ricota con espinaca. Venimos a tapar los raviolis. Enharinamos un toque. Pasamos el rodo. Ok, le damos vuelta. No, el toque es el molde. Correcto. Sí, esto es lo que nos va a dar la figura. Tiene que estar levantado de la mesa para que el relleno caiga ahí abajo. Venimos, quitamos esto. Y para hacer pasta, la mesa tiene que ser de madera. Pues no, porque también podemos usar una mesa de acero inoxidable. Eso tenemos, sacamos los raviolis. Y aquí los tenemos, procedemos a cortar. Y aquí vamos obteniendo los cuadritos. Y aquí están nuestros raviolis verde. Entonces, si nos queda, si nos sobró un poco de masa estirada, entonces podemos hacer canelones de la misma masa. Entonces, seguimos y aquí tenemos los canelones. Y eso no hay que ponerle nada a la pasta como para que pegue antes de cocinarlo. No, esto simplemente, lo ponemos hacia abajo para que ellos no se nos abran y aquí tenemos los canelones. Ya, entonces, si nos queda masa igual, podemos recortar y hacer lacitos o farfalle. Entonces, esto solo lo... Es como un pellizco. Sí, correcto, nada más. Lo juntamos aquí en el centro y ya tenemos nuestro farfalle. Igual, preparamos dos platos para mostrárselos de que aquí ya con la pasta utilizamos 100% la pasta que nosotros hacemos. Entonces aquí tenemos un fettuccine con camarones. Igual por acá unos raviolis pero en pasta de huevo. Igual hecho acá en salsa blanca. ¿Y relleno? El mismo. Relleno igual de queso ricota con espinaca. Ok. Entonces, bueno, así le ponemos punto final a la cocina del chef Mauricio, que nos ha dado varios tips interesantes para poder hacer pasta. Lleva su trabajito, ¿verdad? Sí. Hay que tomarse el tiempo para ponerse a hacer esto. Pero
Yo creo que lo podemos hacer en la casa y después sí, con correcto. La salsa nos ponemos creativos. Correcto. Bueno. Bueno, muchísimas placer, gracias enseñar. Que nos acompañara aquí en Curiosidades. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Bueno, y así terminamos el programa de Curiosidades de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda esta media hora que, bueno, la mitad de esa media hora la pasamos aquí cocinando pasta. Lindísima. Recuerden que todos los programas está en Facebook y en YouTube y que ahora también nos vemos por EBTV Miami. Nos vemos en una próxima edición.